...información de las playas ⁇ te, empezamos como siempre por la provincia de Pontevedra. En las playas de la provincia de Pontevedra tenemos una temperatura del agua que estará en torno a otras 17, 16, 19 grados de temperatura. En la jornada del sábado tendremos esa probabilidad de brumas eh, costeras, más probable sobre todo con la llegada de la tarde al hacer tanto calor en esta jornada. La diferencia entre las masas de aire que están sobre el mar y la tierra provoca la aparición de esas nieblas costeras y la temperatura exterior en la jornada del sábado será muy agradable, incluso calurosa, cruzando esos 30 grados de temperatura de máxima y la mínima pues también muy agradable. La jornada del domingo es bastante similar, no se espera no hay tanta probabilidad de aparición de esas nieblas costeras porque la temperatura como pueden ver en el exterior tiende un poquito a descender aunque seguirán bastante altas y bastante agradables la mar estará bastante tranquila tenemos una mar bastante floja en el sentido de que no va a haber mucha agitación del mar tanto en la jornada del sábado como la del domingo. En la provincia de La Coruña tendremos como pueden ver en la temperatura del agua pues también entre esos 18-16 grados y cuanto más al norte, como viene siendo habitual, la temperatura del agua puede subir hasta los 23 grados. Muy agradable para el baño. El estado de la mar va a estar bastante floja. No se espera gran agitación, a excepción del área, como pueden ver, de la playa de Doniños y también en Baroña, que esperamos que el mar esté un poquito más movido. En cuanto a los cielos, ¿cómo van a estar el sábado? Tenemos la probabilidad de esa aparición de brumas, sobre todo más en el área atlántica. Eh, brumas costeras, sobre todo por la tarde, pero en general será un día magnífico de playa con temperaturas bastante agradables, como pueden ver, que pueden ir hasta los 30 grados, hasta los 24 de máxima, las mínimas también muy agradables. En la jornada de domingo también tendremos una situación muy parecida, la probabilidad de aparición de brumas costeras es menor, pero en cuanto a las temperaturas, vemos cómo se van a ir descendiendo, serán un poquito más bajas, sobre todo en algunos puntos, tendremos las, las máximas descenderán, pero el estado del cielo será bueno y será sin duda un buen día de playa muchas, en muchas zonas. En la provincia de Lugo la diferencia es que la temperatura del agua en estas zonas es bastante agradable, superior a esos 20 grados de temperatura, la mar va a estar muy tranquila y la temperatura exterior también muy agradable en esta jornada. La, la diferencia con el domingo es que la temperatura tiende a bajar a algunos grados y el estado de la mar va a ser similar además de la temperatura del agua en esta zona.